Esto me pasó hace muchos años. En ese entonces trabajaba como trailero para una empresa que vendía carnes. Por lo regular, todos mis viajes los hacía de noche porque era muy de mañana cuando tenía que estar en las tiendas repartiendo la mercancía para que todo estuviera fresco. Esta empresa de carnes tiene sede en Veracruz. El destino más frecuente era la Ciudad de México. Una noche por allá del año 2017, entre los meses de mayo y abril, recuerdo que hice mi ruta habitual. Pasé a la distribuidora de carne para que cargaran el tráiler y salí a eso de las 10 u 11 de la noche rumbo a la Ciudad de México. Para ese entonces tenía uno o dos años trabajando en ese servicio y hasta algún punto nunca había tenido alguna mala experiencia. Quizás sí llegué a ver uno que otro accidente, pero nada fuera de lo normal. Resulta que esa noche apenas había salido de Veracruz cuando escuché algo. Algo que pareció caer justo en el techo de la cabina del tráiler. El sonido fue como si una persona estuviera encima de él. ¿Qué es eso?, me pregunté, pero no le puse mucha importancia, asumiendo que quizás era algún ave o alguna rama que había golpeado esa parte del tráiler, tomando en cuenta que pasaba por una zona bastante selvática. Aquella noche era peculiarmente más fría y más oscura que otras anteriores. Incluso puedo asegurar que no había tantos autos en la carretera. Después de oír aquel sonido en la parte de arriba del camión, habrán pasado unos 20 minutos hasta que volví a escucharlo nuevamente, pero esta vez mucho más fuerte. Ya no eran golpes toscos, sino que ahora eran sonidos nítidos de pasos, pasos en la parte de arriba de mi tráiler. Bajé un poco la velocidad del vehículo, esperando oír mejor y tener la certeza que en verdad había algo arriba del tráiler. Sí, algo estaba arriba de mi tráiler. Se podía escuchar que caminaba, incluso por un momento como si estuviera rasguñando el camión intentando abrirlo desde arriba. Giré mi vista a los retrovisores esperando ver algo, alguna señal de qué rayos podía ser lo que estaba arriba. Incluso llegué a creer que eran ladrones, pero el hecho de estar arriba de la cabina era totalmente ilógico. Además que por varios minutos no había visto pasar a un solo auto. Fue en ese momento en que pensaba que estaba ocurriendo algo, que vi a eso, eso que aún no logro sacarme de la cabeza. Por la ventana de mi lado izquierdo, algo empezó a mecerse. Era una clase de cola muy parecida a la de un perro o la de un gato, pero mucho más larga, de casi un metro. Esta colgaba de lo que era el techo del tráiler y se mecía con el viento que se generaba con el recorrer de los kilómetros. Cuando creí que no podía ser peor lo que veía, algo saltó de arriba del tráiler, cayendo justo en la tapa del motor. Aquello era algo muy parecido a un murciélago gigante. Tenía un par de largas manos que colgaban hasta el suelo, pero con garras repletas de uñas. Su piel era completamente llena de pelo, un pelo negro y tupido de pies a cabeza. Por cierto, su cabeza era como la de un murciélago, deforme, llena de protuberancias, pero que por momentos tenía rasgos humanos. De su trasero estaba aquella misma cola que había visto tambalear de un lado a otro en la ventana. Los dos nos vimos, y nuestras miradas se quedaron clavadas una en la otra. Cuando estaba por frenar el tráiler, aquello soltó un horrible grito y desplegó sus alas para salir volando hacia el cielo nocturno. No sé qué rayos era eso que quiso abrir el tráiler,
No sé si venía por mí o por el cargamento de carne, pero lo único seguro que tengo es que esa noche salvé mi vida. No sé qué tan extraño es lo que voy a contarles. Bajo mi lógica, es algo muy especial que debía transportar en mi tráiler, como para que me sucediera esto. Manejo un tráiler para una compañía que vende electrodomésticos y muebles en general. No estoy muy seguro, pero creo que esta empresa es solo conocida en la parte norte de México. Mis horas habituales de conducción son de lunes a viernes, sobre todo en las mañanas y las tardes. Como es una empresa muy bien establecida, tiene horarios muy marcados de entrega, así que casi no tengo problemas con rotar turnos o que mis salidas sean a cualquier hora. En una ocasión tuve que hacer una entrega entre el estado de Baja California y Chihuahua. Aquel trayecto lo hice saliendo a las 8 de la mañana de Baja California y tenía pensado arribar en unas 7 o 9 horas a mi destino. Quizás iría medio camino cuando recibí una llamada por el radio del tráiler. La voz de quien estaba al otro lado era la de mi jefa Alicia. Para estas alturas ya debes estar pasando el paredón. Si es así, necesito que tomes toda la autopista hasta llegar al cruce de los descansos. Tú ya sabes bien dónde está. Ahí quiero que pares. Cuando llegues a ese lugar, habrá un tráiler completamente amarillo y dos personas. Tú te estacionarás, soltarás el remolque que tiene tu tráiler y aquellas dos personas te engancharán un nuevo remolque. De la manera más atenta te pido que no les preguntes nada, que no les sigas nada salvo que tenga que ver con las maniobras del enganche y desenganche. Una vez que termines de hacer eso, quiero que retomes toda la pista y ese recorrido habitual hasta la bodega de muebles. Sin siquiera dejar que le preguntara algo o que corroborara algún dato, mi jefa colgó de inmediato. Traté de comunicarme con ella, pero me había bloqueado todas las comunicaciones. He de decir que estaba bastante nervioso. Las manos me sudaban y la verdad no sabía si hacer caso. Pero esa voz sí era la de mi jefa, y para no tener problemas seguí con las instrucciones. Casi una hora después llegué al descanso de trailers, y así como me lo dijo, en una de las esquinas estaba un tráiler amarillo con dos personas arriba. Ellos me reconocieron pues me hicieron señas, pero aquellas personas jamás las había visto. No sé quiénes eran. «Estaciónate aquí y desengancha tu caja», dijo uno de ellos. Con calma, pero nervioso, hice lo que me dijeron. Coloqué mi remolque en un espacio y luego salí al frente con el tráiler. ¿Ves ese remolque de color blanco con el logo de la empresa? Engánchate a él. Luego sigue tu camino. Y hasta donde sabes, todo el camino fue normal. No pasó nada diferente. ¿Está bien? Claro, está bien, respondí y enganché ese nuevo remolque. Con la adrenalina al 100, hice mis maniobras y una vez que aquel nuevo remolque estaba enganchado, salí a la pista a toda prisa. Más adelante llegué a la bodega donde regularmente se deja la mercancía. Hice mi papeleo correspondiente. Nadie dijo nada, ni mi jefa dijo algo sobre lo ocurrido. Es como si nada hubiera pasado. Nunca supe qué pasó aquella vez, qué dejé en esa caja que transportaba de aquí para allá, aunque medio tengo sabido y muy por las malas lenguas que la empresa blanquea dinero. Espero me entiendan con ese término. Esto solo es un rumor
y prefiero que se quede como eso. Hola Memo, soy trailero desde hace poco tiempo. Tengo unos 3 o 4 años apenas de haberme metido en este duro y largo trabajo llamado devorador de kilómetros. Hasta ahora, a mí de manera personal no me ha ocurrido nada. Sin embargo, tengo algunas cosas que sí le han pasado a compañeros de trabajo. Hace unos meses apenas, por allá del mes de febrero del presente año, me encontraba cubriendo mi turno de noche dentro de una empresa de paquetería en México. Yo, al igual que varios compañeros, estábamos en el andén esperando a que nuestras unidades fueran cargadas para poco después salir a ruta. Mientras eso pasaba, estábamos tomando café, platicando y pasando un muy buen rato entre broma y broma. Justo en ese momento, por la reja principal vimos llegar a un tráiler. Este le pertenecía a otro compañero llamado Arturo. Pero lo que se nos hizo raro fue que este llegó muy rápido, brusco e incluso casi choca con el alambrado de seguridad que tenemos, con decir que ni se estacionó bien en su sitio, pues así como frenó el tráiler, bajó rápido y él se tiró al piso. Todos pensamos que algo malo le estaba pasando, así que corrimos a auxiliarlo. Arturo estaba tirado en el suelo gritando y retorciéndose como loco. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Decía el pobre hombre. Entre varios lo sujetaron y lo sentaron para que explicara qué diablo le estaba pasando. Entre gritos dijo que un hombre sin cara, pero con garras, lo había espantado en el camino. Otro compañero notó que Arturo no estaba en sus 5 sentidos, pues tenía un olor y características muy puntuales de alguien que se había metido estupefacientes. En este trabajo no es una novedad saber que choferes usan este tipo de cosas para aguantar jornadas de hasta 18 horas al volante, y Arturo era de los que recurría a ello para poder soportar ese ritmo de trabajo. Déjenlo descansar. Hay que darle agua y que se le baje el efecto de las pastillas. De seguro eso es lo que tiene este tipo, dijo Fabián. Sin embargo, Arturo dijo que eso no era lo que le había ocurrido, que él había visto justo con sus propios ojos aquel ser en plena carretera. Si no me creen, vean la caja de mi tráiler, dijo Arturo. Todos, entre ellos yo, revisamos el remolque del tráiler, y así como lo dijo ese desdichado hombre, de un costado había una gran y larga marca de 3 cosas muy afiladas que abrieron la caja del tráiler. Las marcas eran tan notorias, grandes y visibles que era imposible pasarlas por alto. Aún más extraño era saber qué era lo que pudo haber hecho esas 3 marcas en forma de garras, pues estas rompieron el acero del remolque como si nada. Hasta la fecha no sabemos bien qué pasó con Arturo y qué se halló en el camino. Él sigue sosteniendo que fue un hombre muy alto, sin cara y con garras que arañó su tráiler. Y otros dicen que solo fue una alucinación por su estado inconveniente. Pero les pregunto, ¿ustedes qué piensan? Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias.
Te deseo una linda y oscura noche.